Muy buenos días. En este domingo tercero ya del tiempo de la Pascua, preparando la venida del Espíritu Santo, nos encontramos con este Evangelio, continuación del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Y pues estos discípulos tienen miedo, están desorientados, y es Jesucristo el que se aparece en medio de ellos. Y lo primero que les transmite es su paz, la paz del Señor resucitado. Y después les pregunta de por qué están tan nerviosos, por qué tienen ese miedo. Si es Él, es el Señor, y les muestra las huellas de su humanidad. El Dios que se ha encarnado, que ha caminado con ellos en Galilea, que ha predicado, que ha curado enfermos, que ha perdonado pecados, es el mismo que les muestra sus huellas. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, no tengáis miedo. Y esa es la realidad. Y además es el Señor el que les recuerda cómo se sentó con ellos para despedirse en aquella última cena, y cómo el signo de este Jesús resucitado va a ser esa Eucaristía continua, diaria, vivencial, la presencia del Señor resucitado comiendo con nosotros, sentado a la mesa con nosotros en el altar. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocerlo para, como nos dice hoy el Evangelio, y vosotros sois testigos de esto. Pues que nosotros seamos testigos de este Jesús resucitado en nuestra vida diaria, en nuestras familias, con nuestra palabra, con nuestras obras, con nuestra vida de hijos de Dios. Buen día en el Señor.